Tan solo les adelantaba, antes de marcharnos a publicidad, que la persona que nos acompaña a continuación es una mujer. Es una mujer con la cual hablo más con ella en la calle, con el día a día, con el tú a tú, que en televisión. Pero en televisión, siempre que realizamos este tipo de programas, nos interesa que nos acompañe, nos gusta que nos acompañe, porque creo que está representando a un sector muy importante de personas en nuestra sociedad. Hasta el punto de que, bueno, no sé yo cuántas personas podrían estar siendo, pareciendo o realizándose como lo hacen, si no fuese porque tienen las espaldas cubiertas en muchísimas ocasiones por las amas de casa. Carmen Juárez, buenas noches, bienvenida buenas una vez noches, más a Televisión. Antonio, encantada de estar aquí contigo. A mí me encanta, tú dices encantada de estar aquí conmigo, y a mí me encanta donde te veo hablar contigo, me pones en la actualidad, y ahora pues vienes aquí a Televisión. Siempre aprovechamos cualquier tipo de, pues sí, de magazine que hacemos para que nos acompañes, claro, y hablar de esas personas tan importantes en la sociedad como sois, las amas de casa, pero creo que poco reconocidas. Va cambiando la cosita, pero muy despacio. Y ahora, con estas nuevas tendencias que empiezan a llegar, hasta un piropo molesta. Yo creo que no debe ser así. Yo creo que el tú a tú, el 50%, va muy bien, siempre ha ido. Han habido excepciones de salvajes. Pero hombre, para eso tenemos las leyes. Que quisiéramos que fuesen más contundentes, pero tiempo al tiempo. Pero más contundentes en alguna ocasión. Hombre, por supuesto. Porque en otra, que hay muchas mentiras. Que la has dicho, bueno, hay mujeres que os agrada y a las que les desagrada ese simple piropo. Pues que no las entiendo. Ahora tenemos igualdad. Médicos, ingenieros, amas de casa, que es el mejor trabajo del mundo para mí, que he criado 4 hijos, 2 sobrinos, un nieto, padre, madre, tía, marido. Todo eso ha pasado por mis manos. Perdóname, y continúas enseguida. Te he presentado Carmen Juárez, hemos hablado de las amas de casa, uh-huh, pero no he dicho que eres la presidenta de la Asociación de Amas de Casa. Continúa, por favor, con el relato de las amas de casa, cómo vivís en estos momentos. Y antiguamente era impensable que una señora casada fuese a trabajar fuera de su casa y se las tenía que tragar cuadras. Uh-huh. Ahora, Dios gracias, o quien sea, o la política, o quien sea, tienen esas salidas. Pues hombre, si uno está trabajando en su casa y su marido está trabajando, lo mismo que se reparten el trabajo, se tienen que repartir los trabajos de la casa. Si yo llego antes, pongo la sopa. Si llegas tú, pones la sopa, y si las camas no las he podido hacer por la mañana porque no nos ha dado tiempo, se le da un estirón, que ahora no se necesita mullir los colchones, y se arreglan las cosas, se pone una lavadora, que ahora tenemos en mano una cantidad enorme de productos, de aparatos, que nos hace la vida más tranquila. Vamos, yo digo que no nos hace la vida más tranquila, porque yo me pongo en mi cocina y cuando termino tengo que estar 1 hora para poderla limpiar. Y antiguamente, pues ya la salté en la chimenea, y te comías unos arroces y unas migas que estaba divino y no tenías que estar fregando. Conforme me lo estás contando, yo no me acuerdo, porque yo era muy pequeño, pero lo he oído y sí que me llama la atención. ¿A ti te ha tenido que acompañar, con todo el respeto del mundo, voy a hablar de tu marido, a ti te ha tenido que acompañar tu marido al banco en alguna ocasión para sacar dinero? Jamás. Yo me casé en el 63, me fui a Francia. ¿Existía ya entonces esa ley, todavía esa ley? No lo sé si la existirá, han habido. Pero yo era la dueña de todo en mi casa. Mi esposo falleció sin saber lo que cobraba. No le interesaba nunca. Papá, tenemos que... Yo era su secretaria. Él trabajaba y tú administrabas. Papá, vamos a comprar esto, el otro. ¿Tienes dinero? Bueno, alguna mejilla tengo por ahí. Pues vale, tú haz lo que tengas que hacer. A mí déjame con mi trabajo y tú te arreglas. Jamás me ha prohibido que yo hiciera nada. Pero es que claro, como Gabriel, perdóname,
Hemos estado 60 años juntos. Ha tenido que, te ha faltado decir pocos. Pocos. Que lo ibas a decir. Pocos. O por lo menos lo has pensado. Jamás en la vida. Mi hija está aquí presente. Carmen, pero a ti te veo que estás muy satisfecha en tu rol. Mucho. En este. Pero ¿y aquellas mujeres que no quieren este rol y tienen que realizarlo? Pues por eso hay otras personas que están luchando para hacerlo, pero lo que yo te digo, vienen cuatro, iba a decir una palabra un poquito fuerte. Cuatro. Cuatro, sin sentido, y quieren cambiar de una manera que no entiendo, no entiendo esas posturas, no las entiendo. Porque sin hombre no hay vida, y sin mujer no hay vida. Luego, tengamos que llevarnos bien, digo yo. Pero ¿dónde crees tú en esta sociedad? En esta sociedad que vivimos y la que tú eres una persona, también lo hablábamos antes, eres una persona de mundo y has visto muchas sociedades, muchas, muchos países en tu vida y demás. ¿Dónde crees que está el choque para que alguien piense, ya sea un hombre o sea una mujer, que el ser ama de casa es algo no válido? ¿Lo digo? Hombre, lo que tú quieras. Bueno. Sabes que yo nunca te he coaccionado a decir o no decir. Hay personas como yo, que he estudiado toda mi vida, y hay gente que quiere coger el fruto sin haber sudado. Eso no se puede hacer. Si tú siembras, recoges. Pero si no siembras, poco puedes recoger. Y si yo estoy estudiando y estoy trabajando, porque yo recuerdo que mi padre, que en gloria esté, se levantaba y me quitaba los plomos. Porque yo corrí toda Valencia en las farmacias buscando simpatinas para no dormirme. Porque estaba trabajando. ¿Porque te faltaba tiempo? Me faltaba tiempo. No llegaba tiempo a todo. Y claro, yo tengo el de esto de profesora de corte y confección, magisterio. Hablo francés, hablo portugués. Y porque me casé muy joven, tuve los hijos y entonces ya me quedé en mi casa. Yo soy sargento de la sección femenina. Yo tengo mi cartilla, yo tengo mis medallas, que las puedo presentar cuando quieran. Todo eso se hace trabajando. Pero si tú terminas en tu casa y tienes dos niños, porque ahora con esto de los críos, tanto teléfono y tan, que no lo entiendo. Pregúntale a un chiquillo, ¿dónde están las Canarias? A ver si te lo saben decir. Pregúntale por un juego. Pregúntale por un juego y te los dicen todos. De la P a la A. Todo te lo dicen. ¿No te gustan las nuevas tecnologías? No. Me gustan porque son necesarias. Estamos cambiando y es necesario cambiar. Porque no te puedes quedar ahí atascado. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Pero hombre, con un poquito de... Porque tú te crees, fíjate, que un chiquillo, fíjate, puede estar 8 horas en un vídeo. Fíjate, Carmen, ahora que hablas de nuevas tecnologías y ahora que estamos hablando de la mujer en la casa con las tareas y demás, que hay muchos instrumentos hoy que ayudan y que eliminan el trabajo físico de la persona y tal, pero date cuenta que con todo lo que sabemos, y no han hecho un robot que lo haga todo. ¿Vendrán? Es que no interesa que algo haga todo para que la mujer tenga más libertad. No nos olvidemos que están los chinos por ahí corriendo, ¿eh? Y van a venir los robots, y van a venir otra cosa. El trabajo se va a terminar porque hay máquinas que hacen 7, 14, 15 veces más el trabajo que un hombre y no cobran. Y eso va a ser el cafarnaón que va a venir, ¿eh? Estarse metiendo en el sueldo, si fuese un trabajo remunerado, ¿no se pensaría de la misma forma? Yo pienso que sí. ¿Que sí? Lo que no puede ser que sí, que... es que el marido se levante por la mañana, que yo lo he visto, y te deje 5.000 pesetas en la mesita de noche para comprar. Yo eso jamás. Yo he ido con mi cartilla, yo he sacado, yo he metido, yo he hecho, yo he quitado. Eso de que te controlen, a menos que sea una manirrota, y conforme le da el dinero el marido, se lo gaste. Pero yo creo que no. Somos suficientemente inteligentes para decir, si mi marido gana 200, pues oye, me voy a gastar 150 y los otros 50 los voy a dejar por cualquier cosa que venga. Uh-huh. Pero si tú estás trabajando
el marido se va. Si es muy bonito ser ama de casa. Tú sabes, mis nietos que me dicen, ya, ya, haznos almóndigas. Se vuelven locos. Haznos esto. A mí me encanta hacerles de cocinar a mis nietos. Y cuando era madre, ahora ya soy abuela y madre, pero bueno, cuando era madre, pues sí, que a lo mejor venían... Tus hijas ya son mayores. Venían, levantaban la de eso de la... ¡Oh, qué bien vamos a comer hoy! A mí todo eso me llenaba. Y como tenía un marido que no me ponía trabas para ninguna cosa, pues dijo, yo es que ahora no entiendo que se casan de 8 años, 5 años, 3 años, y se casan ya a los 2 meses por incompatibilidad de caracteres. ¿Estáis cinco? Porque ahora el amor es libre. La sonrisa que me ha salido es por la forma en que lo cuentas, ¿eh? No por lo que cuentas. A ver si vamos a tener malas... No, por ti no, lo digo por los espectadores. Ah, bueno. Que no tengamos malas interpretaciones conmigo. Me he sonreído, pero por la forma, con el ahínco, ¿hombre?, con esa cosa, eso que te sale de dentro... Ya está, con que tú lo sabes cuentas, que yo soy así. Bien, Carmen, pues era aquello, era que nadie mal piense, porque bueno, hay una pequeña sonrisa, pero más que nada por verte el ahínco con que te sale del alma. Pues Carmen, claro que me sale del alma. Yo lo que no entiendo es que se van a vivir juntos. Tan un año, que me parece bien. Oye, ahora ya no nos podemos rasgar las vestiduras. Las tendencias son las que son, y siempre y cuando que sean libres... Justamente. A mí no viene nadie a pedirme nada, a mí no me molestan, cada cual que haga su vida. Pero si estás viviendo con una persona 2, 3, 4 años, decidís hacer la cosa normal, os casáis y a los 2 meses os habéis separado, es lo que yo no entiendo. Te pregunto, ¿puede ser que eso suceda porque se ven más objetivos? Objetivos quiero decir que una pareja, hombre o mujer, mujer u hombre, o hombre y hombre, mujer y mujer, eso es, vean otros objetivos en otras personas, fáciles o no fáciles de alcanzar. Pero tan rápido, que es lo que yo digo. Y bueno, mundo, es que están 20 años casados, han tenido la familia. El mundo se expone. Calma, pero Antonio, es que esto va a una velocidad que no hay que lo aguante. ¿Esto lo habláis en vuestras reuniones de amas de casa? Claro que lo hablamos, pero lo que pasa es que nos estamos... ¿Qué piensan tus compañeras? Pues que nos estamos haciendo ya mayores nosotras. Yo pido por Dios que se venga gente joven, que esto hay que levantarlo. Sí. ¿Cuántas asociadas sois? Ahora mismo no te puedo decir, porque llevamos estos 2 años. Pero aproximadamente... Un 40 grupo, o 50. Grupo, ¿y eso ahí para ti es importante o es poco? Es poco. Para un Ellín, con tantas amas de casa, muy poquito. Muy poquito del todo. Yo no digo que vengan todos los días, pero de vez en cuando aparecer por allí, dar una opinión, hacer una merienda, hacer una comida, hacer, en fin, reunirnos a criticar un poquito, no criticar, a ver si me entiendes, comentar las vivencias de aquí y de allí, pues mira fulana, pues mengana, pues mira, podríamos hacer esto, porque es que a veces que nos juntamos que hacemos 8 o 9 personas, eso es ridículo, Antonio. En un Ellín. Además que tenéis allí un local muy hermoso. Magnífico. Tenéis un local muy hermoso, extenso, como mínimo, allí sentadas pueden haber 80, 90 personas. Claro, claro que sí. Y tenemos todas las comodidades del mundo. Lo que yo no entiendo es eso, esa dejadez, esa... Pues estoy... Mira, las películas esas que me traen ahora de son mundos de Dios... A lo mejor alguno me va a criticar, pero me da igual. Cada vez que enchufaran la televisión se tenían que fundir. Porque es que terminan de comer, se sientan en el sofá, están viendo que si el uno le pega a la otra, que el otro la va a matar, que el otro, que todos los días es el mismo cuento. Pero fíjate. Y la asociación es una hora, hora y media. Pero fíjate que me hablas de violencia, pero en películas. En películas. En episodios de novela. Yo ahora te pregunto. Esa violencia cuando la vemos en el informativo, que ya no es película. No, que es de verdad. Que es cierta. ¿Qué piensas de la violencia de género? Horroroso. ¿Pero tú crees en ella? ¿Crees que existe la violencia de género? Claro que lo existe. ¿O crees que existe la violencia en general? Las dos cosas, Antonio. Porque es que ahora no puedes hablar con nadie. Cuando hablas alguna cosa o le dices a un chiquillo, oye, nene, no tienes... Y te tienes que reprimir. No puedes discutir con nadie porque no saben discutir.
Y los matrimonios, hombre, por Dios, que tú naciste de una madre, pero yo también. Ojo al dato. Quedo parado. Sí. Hombre, y es que ahora, en cuanto cualquier minudancia, te denuncio. A echar una denuncia, a echar esto, a echar lo otro. ¿Y quién lo paga? Los niños. El uno no le deja ver a los niños, el otro no le deja ver a los otros niños, pues me vengo de ti y no ves al chiquillo. Eso es horroroso, que unas criaturas tengan que pasar porque se le han montado los siete reales al padre o a la madre. Ya te digo que un 50%, ¿eh? Es lo que yo te digo. No, no es eso. Hay que ser un poco más coherentes. Si has estado viviendo con una persona 5 o 6 años, os llevabais divinamente, habéis hecho una gran boda, la madre, el padre, la familia, todo el mundo. Caray, que a los 2 o 3 meses ya hemos terminado. Y además con castañas, como tú dices tú, la violencia. ¿A ti qué te parece que tantísimas parejas como hacen ahora se marchen a vivir así sin más? Te estoy preguntando en concreto, no porque se vayan a vivir, eso no tengo yo nada que decir, pero mi pregunta es, sin pasar, por ejemplo, por una religión, por una iglesia, por lo civil, e incluso a veces ni civil. Simplemente nos marchamos los dos a una casa y ya está. ¿A ti qué te parece? Pues muy mal. Y me van a decir arcaica, pero porque, me da igual. Has vivido en países donde las culturas han sido muy distintas. Muy distintas. Te habrás encontrado... De todo. De todo. Y ahora aquí en España lo ves extraño... Ahora aquí cuando no eres, es libertad. Cuando eres adulta. Ahora aquí en España, y me da igual que digan lo que digan, yo ya... No es libertad, es libertinaje. Porque niñas de 14, 15 años, pum, chin, pum, enseguida a la casa. No, hombre. Si es que el respeto, el cariño es tan bonito, estáis de novios, que no os lleváis bien, oye, otro. Te has casado, la cosa no te lleva bien. Chico, no hay que obligar a nadie a vivir con nadie. Pero hay ciertas normas, Antonio, que es que ahora ya no lo saltamos toda la torera. Nos importa todo un pimiento. ¿Cuántas opiniones distintas hay en las reuniones que realizáis? No, somos bastante coherentes. Porque como ya somos mayores, hay quien ya tiene nietos, yo también los tengo, y estamos viendo uno, estamos viendo el otro. Ay, mira el otro día mi nieto, ¿qué tal? Igual mi nieta que se ha ido con uno. Tal. O sea, estamos ya civilizándonos los mayores. Pero duele, Antonio. Duele. Porque tú estás toda la vida trabajando y tú dices, mira, le voy a guardar esto, o esto le voy a hacer el otro, la. Ahora ya no, ni pensé. Como he visto vuestro local y lo conozco... ¿No se enfada nadie cuando estéis de reunión y alguien de vosotras tiene que levantarse a esa pequeña cocina que tenéis allí a la entrada para poner el café o poner las pastas o algo? Nadie. Todo el mundo a la unión. La pregunta tiene mucha intención. No, ya lo sé. Pero ahí yo me meto yo la primera. Chicas, ¿tomamos alguna cosita? Ah, pues sí, mira, vamos, pues se levanta una, se levanta la otra, se pone... No se especifica quién se levanta. No, señor. Quien se levante, allí está. Eso es. Sí, siempre, ¿eh? Desde el principio. Nunca ha habido, oye, porque es que yo ayer hice esto, nada. ¿Qué os parece si nos tomamos un cafetito o alguna cosita? Ah, pues sí, mira, vamos, sí. ¿Tú qué quieres té? El otro café, el otro, lo que sea. ¿Dónde se os puede encontrar, Carmen? Pues ahí. Vamos a ver si incentivamos un poquito pues ahí. A las personas que se puedan interesar, sí, por estar con vosotras. En la calle Benito Toboso, 33. En el edificio de los juzgados que hemos conocido siempre. Eso es. Ahí tenemos la sede, vamos los martes. Ahora porque llevamos 2 años y pico, que esto es un desastre, padre. Uh-huh. Y se me han ido muchas. Me emociono porque se me han ido algunas que eran... Todas son buenas, ¿eh? Pero parece que la que se va, yo qué sé, te... Hombre, claro, es que la que se va se siente mucho. Y es la que más recuerdas, sin menospreciar a las que están. Que va, yo las quiero un montón a todas. Uh-huh. Y de verdad es que, pero lo que yo te estoy diciendo, nos estamos haciendo mayores. Que yo tengo 80, otra tiene 84, la otra tiene 70, la otra tiene 75, y ya les cuesta subir la cuesta. ¿Empezáis a salir ya, digamos,
Sí, ¿Estáis preparando salidas y sí, demás? Sí, claro, claro, claro. ¿Por qué llevas la mascarilla en el brazo? Me lo pongo porque cuando veo que voy a algún sitio a entrar, enseguida me la pongo. No quiero que me riñan ni nada. Yo es que soy muy, muy seria en mis cosas. Sí. ¿Y ahora en estos momentos no os asusta lo que queda de pandemia? Hombre, y con eso del mono, te empieza a zurrir un poco las orejas. Pero vamos, no creo que, que eso llegue a más. Con la gente tan lista como tenemos, los laboratorios. Se está expandiendo. Ya lo sé, Antonio, ya lo sé. Se está expandiendo. Pero bueno, parece ser que incluso que es menos peligrosa que la COVID. Bueno, pero el que esté un poquillo flojillo, no sé yo. Sí, bueno, todas las enfermedades, al que esté flojillo, como tú dices, claro. Tiene problemas. Tanto que las tiene. Yo, mis hijas no me dejan salir de casa. Estoy allí en mi jardín con mis flores, con mis animalitos, con ti, en fin, que yo allí lo paso, tengo canarios, tengo... ¿Vives en el campo? Ahora sí. Ahora tengo a mi nieto que se ha puesto a vivir en mi piso porque tuvo unos problemas. Ah, ¿Le has dejado el piso? No, se lo he dejado, se lo he prestado. ¿No es lo mismo? No es lo mismo, no. Dice, ya no sé qué. O sea, como se lo has prestado, en cualquier momento puedes reclamarlo. Es totalmente, yo se lo he dicho, digo, tú sabes que el piso es para la yaya cuando sea mayor. Cuando la yaya ya no puede andar ni todas esas cosas, y sí, ya así. Como el piso es tan grande y tiene 5 dormitorios, pues ellos tienen su parte y yo tengo la mía. O sea que. Fíjate que yo te veo en una faceta que no te conozco y ahora como. Y así. En ¿cómo te debes tú de fajar? Se dice aquí en Ellín y bueno, y en muchos sitios, en el campo. Mucho. Si tú me vieras con mis pantalones vaqueros, mi sombrero y mi guante. Por eso, que tiene, que tiene que ser aquello con Carmen Juárez, con lo decidida que te veo yo. Una maravilla. Mira, hemos sembrado tomates, he cogido patatas, cebollas, pimientos, calabacines, de todo he sembrado. Tengo un aljibe que me ha puesto ahora el fontanero, me ha puesto un motorcillo, la lleno de agua de riego y tengo para regar toda la semana todas las cosas allí. Que ya lo hizo mi esposo. Y ahí estoy yo, mira. Carmen Juárez, presidenta de la Asociación de Amas de Casa, para finalizar, cuéntame algo que yo no te haya preguntado y que quieras hacerlo. De la asociación, pues hombre, de tus asociadas, sí. De esos viajes, de los políticos. Ay, no, de los políticos, no, no porque... A ver, los políticos con buenas palabras, con buena intención. Eso, los que gobiernan se portan bien con vosotras. Mucho. No quiero que me cuentes la política de uno o de otro. Eso es, sí. No, que es extraño porque sabes que pregunto, pero no. No, ya lo sé, pero me tienes respeto. No. Ay, Dios mío. ¿Se porta bien el gobierno municipal con vosotras? Sí, hombre, a mí no me dan subvenciones ni me dan nada, pero tengo un local que es una maravilla. Tampoco puedo pedir... ¿No recibís ningún tipo de ayuda económica? No. Yo con eso me conformo. Ni por la administración regional, ni nada. Nada, cállate, que ahora tenemos un problema. Y gordo, ha desaparecido la presidenta regional de Albacete. No sabemos dónde está. Nos ha dejado sin sede en Albacete. Nos han quitado el teníamos una piececilla en el Redondel, cuando la feria. Uh-huh. Allí un stand. Ha desaparecido. Dicen que lo vendió. Ha desaparecido la señora. El dinero ha desaparecido, pero es que vas a la Diputación, preguntas y nadie sabe dónde está. Que es la otra cosa que yo no entiendo. ¿Y en qué os afecta a vosotras? Hombre, nos afecta que a dónde nos reunimos cuando hacemos las grandes asambleas. O sea, cuando venís de más pueblos. Claro. Bueno, la Diputación. Ahí tiene que haber una cabeza. La Diputación nos puede facilitar mucho. Ahí tiene que haber una cabeza. Para dirigir como antes estaba dirigiendo. Pues que se nombre. Pues que se nombren. A mí me están buscando y yo, no. Es un caso que yo desconozco totalmente, no sé nada. No. Yo con lo que tengo aquí tengo bastante. Es que tú, no sé qué. ¿Te lo han pedido? Me lo han prometido, me lo han pedido. Pedido ya. Y yo no, Antonio. Si tuviera 10 años menos. Anda. Iba. Que si te tengo que llamar la semana que viene porque eres presidenta provincial. No. Eso no, provincial no, me ha dicho regional. Regional, sí. Y yo te digo que no. Mira, tengo también el cónsul, que soy también delegada regional. Eso sí lo sabía. Ya está. Que el otro día vinieron a buscarme porque tenía que firmar unas actas y tal y cual. Ya, Antonio, yo ya no... Es verdad que no... El cuerpo ya se resiste a ciertas cosas. Carmen, ¿te han propuesto alguna vez estar en política? Sí. Aquí en Ellín, claro. ¿Sí? No me vas a decir quién. Si te digo que todos... Ah, pues quedas como una reina.
Quedas como una reina. ¿Qué quieres que te diga? Anda, por todas las partes. Sí, señor. ¿Y tú a todos que no? Yo es que ya no sirvo para eso. Ya te digo, si tuviera 10 años menos, formaba la de Dios. Pero yo ya no. Yo ya sentaica, tranquilica, leyendo mis libros allí en mi jardín, debajo de mi... ¿Pero exigirías posición en las listas? No, yo me conformaría con ser la última. ¿O te dejaría llevar con lo que te ofreciera? Sí, yo tiraría algún día las piedrecillas y ahí se quedaban. Pero no, yo no quiero ser la primera, no. Carmen, fin de semana, con mucho calor. Mucho, hijo mío, yo no sé. Que nos marchamos. Nos vamos a morir con tanto calor, hijo mío. ¿Cómo lo has pasado toda esta ola de calor? Pues allí en la casa, como está la piscinica, allí, que nos podemos chaporear, está la ducha. Hoy hace un día más tranquilo. Bueno, no sé yo, ¿eh? Y agosto que se acerca. Ya no sabes dónde ponerte. Lo que pasa es que yo aquí, la casa aquella es muy grande y claro, está fresquica, pero aún así, está asfixias. Carmen, nos marchamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cuando tú quieras, Antonio, sabes que estoy a tu entera disposición. Muchísimas gracias. Señoras y señores, Carmen Juárez, presidenta de la Asociación de Amas de Casa. Ya han visto ustedes qué claro lo tiene ella. Pero además es que tiene para repartir, para unos y para otros. Y también para otras. Puede. No te he oído quejarte de la mujer. Hay de todo, Antonio, te lo he dicho. Un 50%. ¿Sí? Hombre, aquí no se salva ni... No lo digas. No lo digas. No lo digas porque puede ser irreverente. Antes lo has nombrado, ¿eh? Claro. Antes lo has nombrado. Adiós. Ya lo has dicho una vez. Sí. Carmen, hasta es luego. Es que hay que creer en algo, Antonio. Porque si no crees en algo, yo qué sé. Aunque dicen, que me han dicho, que si hacen, que si no hacen... Si no tienes dónde agarrarte un poquito, porque cuando a alguien le pasa alguna cosa, ¡ay, madre mía! La primera palabra que te sale es esa. ¡Ay, madre mía! La primera que echas, a tu madre. Pues si no tienes un algo en qué sujetarte, triste vida esa. Digo yo, ¿eh? Y cuando miras la ventana de la televisión y ves todas esas desigualdades y demás, horroroso. ¿Qué piensas? Que no hay derecho a eso. Que en la Biblia esas cosas no están puestas. Esas salvajadas, esas animaladas que están haciendo todas estas gentes que están por ahí, por esos mundos de Dios. Si cada cual estuviera en su sitio, esto sería una balsa de aceite. Pero claro, si yo quiero lo que tienes tú, o tú quieres lo que tengo yo, o yo te voy a poner bastones en las ruedas, así no vamos a ningún sitio, Antonio. Mira, Carmen, que vamos a terminar hablando de política. No, por Dios, que me voy a mi casa a tomarme mi aperitivo. Muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, Antonio. Señoras y señores, que nos marchamos. El lunes volveremos a estar con todos ustedes con más historias en Abierto por Vacaciones.